Vamos con el desayunito de hoy, que mira qué buena pinta tiene. Antes solía empezar el día con un par de huevos, ahora ya no tengo esa capacidad, así que solo un huevo. Dos tomates aquí con sal, ajito en polvo, pimienta negra y un huevo campero a la plancha. La yema, oh, cómo se mueve, cómo se mueve. Por aquí un par de kiwis en mini. Y por aquí hemos innovado un poquito con las gachitas. Son unas gachitas de avena, sabor natillas de chocolate. Lleva 70 gramos de copos de avena. Bueno, os digo el procedimiento además de los ingredientes, aunque la receta base de las gachas os la dejo en la descripción de este vídeo. Primero pongo unos copos de avena en crudo, ¿vale? Le he añadido también cacao puro en polvo desgrasado sin azúcar y un poquito de canela Ceylan. Lo he removido todo. Entonces le he añadido un poquito de agua lo justo para cubrirla. Le he añadido un poquito de stevia, he vuelto a menear y lo he metido en el microondas 1 minuto y medio en concreto. Luego lo hemos sacado, le hemos añadido los 180 gramos de claras de huevo. 2 minutos hemos integrado, 2 minutos y medio al microondas y luego al sacarlo pues le hemos añadido 10 gramos de caseína micelar sabor natillas de Pro Nutrition, que si queréis comprar en la web os dejo código descuento al final del vídeo. Y ya está, las galletitas están cojonudas y de topi le hemos puesto 10 gramos de coco rallado, así que nada, vamos a por el 10, sí señor. Aquí de nuevo haciendo mi parón intracurro. A ver, os quería comentar acerca de cómo va la preparación. Como veis, la piel se empieza a pegar bastante, la cosa mejorando por días prácticamente y cada semana voy viendo resultados, así que la verdad es que estoy muy contento. En la última revisión no hemos vuelto a hacer ningún tipo de ajustes, seguimos con la misma con el mismo planteamiento y bueno, la verdad es que estoy bastante contento en el sentido de que coño, y luego más o menos el rendimiento se va manteniendo en los entrenamientos. Es decir, sigo superando algunos récords personales, con lo cual de puta madre en definición, bastante. Y luego también, si no he superado todos, pues algunos ya estoy ahí, digamos, en el peso que es cercano a mi récord personal en algunos ejercicios. Así que la verdad que muy contento. Y como veis, hoy llevo la camiseta de Superman, así que eso significa que hoy toca pierna y me la pongo por ver si se pega algo, ¿no? Así que nada, vamos a preentrenar, que va a ser lo mismo de siempre, ni lo voy a enseñar. 8 gramos de citrulina malato y doble ración de cafeína hoy, que toca pierna, lo he dicho, 400 miligramos de cafeína. Y lo que voy a hacer es, como siempre, dejaros los básicos que estoy moviendo, o sea, los básicos, el peso que estoy moviendo los básicos esta semana. Así que nada, os dejo con ello. ¡Warido! Cut it up!
Vale, con esta cara de estar hecho mierda, retiro lo dicho antes en cuanto al rendimiento. Y eso lo digo después de haber constatado hoy, tras la tercera sesión de esta semana, ya llevo empuje, tirón y pierna, que es lo que he tocado hoy. La verdad es que tengo que reconocer que ya el rendimiento se está viendo afectado. Y lo achaco a que las marcas lo van sufriendo ya. Ya he llegado, por ejemplo, de nuevo a estancamiento, que en la banca, que sí que es verdad, cuando bajo el peso corporal, yo ese ejercicio no lo sufro mucho. Pero vaya, digo, coño, digo, pero ha sido solo un día, no lo voy a tener en cuenta. Pero ya luego también, ayer en el peso muerto, que aunque hice récord personal, tampoco iba con el margen que llevo habitualmente. Y además, la técnica, como habréis visto, ha sido lamentable. O sea, era lamentable. Una chepa increíble, en fin. Pero, o sea, el problema es no darse cuenta. Y ya hoy, pues en la sentadilla, como habéis visto, he palmado. En la segunda serie he tirado, o sea, la primera, habéis visto la primera serie, que ha sido un intento de 3x5, intentando igualar récord personal, que era lo que tocaba hoy sobre el papel. Y han salido 4 repeticiones, ya me frito el sistema nervioso central por completo. Y en la segunda serie ha sido 2 repeticiones. Digo, pues nada, en la última le bajo a 130 y me marco un unwrap. Y el unwrap han sido 3 repeticiones, o sea que ya está. Y luego además algunos ejercicios que se va notando ya a la bajada. La recuperación también se va notando y el rendimiento en general. Pero bueno, es lo que hay. O sea, después de un mes y medio de definición que llevamos y ahora que está empezando a apretar la cosa a nivel de bajada del porcentaje graso y peso corporal, por ende, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto con las marcas que estoy moviendo actualmente para lo delgado que estoy yo y en cuanto a total de masa muscular me refiero. Así que bien, ahora es simplemente un periodo en el que hay que tener en cuenta que las marcas no son la prioridad, sino que la prioridad es mantener, establecer un rango de intensidad entre un RPE 9 de carácter del esfuerzo percibido de 9-10 más o menos en la mayoría de ejercicios, los días de altas repeticiones en trabajo de hipertrofia quizá en 8 más o menos, y ya está. O sea, procurar mantener la máxima intensidad posible para hacer que el gasto calórico sea lo suficientemente notorio como para seguir aumentando, o sea, incentivando a ese déficit calórico que nos haga perder grasa, y sobre todo para mantener la masa muscular que hemos ganado en volumen. Así que nada, esa es la prioridad y ya está, sin más. Yo estoy bastante contento, la verdad, no me puedo quejar, y es normal que en algún momento de la definición el rendimiento empezara a verse afectado. Así que nada, vamos para casa a comer algo, que os digo la verdad, he pasado un hambre voraz entrenando hoy, pero es lo que hay. Y por supuesto metemos la misma papilla de siempre, que hoy sí que os voy a decir lo que llevan 50 gramos de crema de arroz, 20 de proteína de concentrado al sobre de leche sabor choco cream cookies, Oreo básicamente, 15 gramos de caseína micelar sabor natillas, 5 gramos de creatina monohidrato, ¿qué más? 4 gramos le he puesto hoy de sal marina. Y ya está, agua para hacerlo todo en una papilla y un poquito de stevia. Va para adentro. Y para comer, hoy hacemos una traición al arroz vaporizado, nos pasamos a la patata. Más que nada porque se digiere más rápido y a la vez tiene un buen índice de saciedad. ¿Por qué? Porque hoy se me ha ido la olla con el trabajo y demás. Y mirad qué hora es, es la hora buena para comer, ¿no? Y como además ceno a la hora inglesa, sobre las 7:30 por ahí, pues iba a llegar un poco con digestión, ¿no? Si metía arroz vaporizado. Así que nada, salteo de verduras, va berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo, una cebolla, 350 gramos de patata al vapor, que la agua le cue en el microondas, con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante, lo mismo para 150 gramos de pechuga de pavo. ¿Y qué más? De aderezo, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de ketchup light sin azúcar. Y el postre, lógicamente, el de siempre. Yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. Un detalle importante, me acabo de caer ahora, digo, voy a grabarlo, porque si no, además, ahora que tengo un momento de relax, digo, porque si no, luego es que se me pira y no lo digo. Hay novedades en cuanto a la competición. A ver, la competición sigue siendo la misma fecha, simplemente más una curiosidad que otra cosa. Ya ayer me federé en la IFBB Pro League España, es decir, en la FNFF, Federación Nacional de Físico-Culturismo y Fitness. Y ahora lo que queda es esperar a que salga la inscripción al campeonato, en este caso el Open Nacional del Barbarian de Málaga, para inscribirme precisamente. Pero ya estoy federado y ya con eso puedo, bueno, no solo inscribirme a ese campeonato, sino a más campeonatos.
También, por ejemplo, ya tengo apartamento en Málaga para la fecha, para esos días. Y también tengo ya, pues, los billetes comprados en cuanto a viaje y demás, ¿no? Luego lo que haré también cuando vaya a Málaga, la semana siguiente a la competición, estaré una semana de vacaciones en mi pueblo, en Sanlúcar de Barrameda, desconectando un poquito y demás. Que bueno, una semana al año siempre viene bien al fin y al cabo y ver a la familia, esas cosas, ¿no? Ya que no bajé ni siquiera en Navidad. Y ya está, básicamente eso, que ya está todo planificado, preparado. Así que solo queda secar la raspada y seguir practicando las poses. Así que nada, nos vemos ahora en la cena. Que aquí está mi fantástica, maravillosa cena. Va por ahí un calabacín entero de base con un poquito de sal, 5 gramos de aceite de oliva virgen extra y por encima otro huevo campero a la plancha para completar el par de huevos diarios, ya sabes, con un poquito de sal. Y por aquí va la mitad de un paquetito de pechuga de pollo cocida con chile jalapeña de la marca Dulano. Los que sois de España lo tenéis en Lidl, que es creo que más de un 90% de porcentaje cárnico, 95 o algo así, así que está de puta madre. Pechuga de pollo cocida con chile jalapeño, 40 gramos por aquí, medio paquetito, y 40 gramos por aquí, otro medio paquetito que le pondremos con eso que se está haciendo ahí, que son 70 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa chía y espelta, y 35 gramos de queso proteico ahí en laminitas que se va a fundir un poco. Este es el pan que utilizo, ¿vale? Que lo tenéis en Alcampo o en Carrefour, los que, o en grandes superficies, los que sois de España. Y esta es la pechuga de pollo, ¿vale? Aunque ya no aparece el porcentaje cárnico, antes sí que aparecía. Y aunque tenga, bueno, un poquito de sal y un poco más de azúcar bueno, tampoco es nada del otro mundo, ni siquiera un gramo de azúcar por cada 100. Ahí tenéis los macros, la verdad que bastante interesante. Así que nada, le pondremos esto así por encima bien y lo haremos ahí rollo bocata. Y un par de panecillos guasa de centeno integral que conforman, o sea, suman un total de, ya estaba un poco roto, de 90 gramos de pan integral en la cena. Y de postre, yogur doble de proteína, sabor fresa, omega 3. Y ya una vitamina D3 porque es que tomo el sol con el cardio diario, con esos 20-40 minutos. Así que nada, moreno que me ahorro, para la competición no tengo que darme rayos UVA. Pues sí, mirad cómo queda ahí fundidito, sí señor. Le pondremos eso ahí por encima, ya luego. Ese es el paso 2 y ahora pues nada, se corta por la mitad y se hace rollo bocata. Que tampoco tiene mucha ciencia, o sea, lo hemos cortado. A ver si no lo liamos, eso es. Y ya está, lo que viene a ser un bocata de pollo y queso. Hoy, mirad, hoy, fundidito, sí señor. Hoy traicionando al arroz vaporizado. Pero bueno, hay que darle un poquito de variedad de vez en cuando al asunto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí ando preparando las evaluaciones semanales con Ensayas. Que en función de cómo me van mandando los correos, con los cuadernos, con el apartado semanal correspondiente para hacer esa revisión, evaluación semanal, en el orden en el que me van enviando, pues los voy anotando y en ese orden, pues voy revisando sus fotos y eso, ¿no? El ver cómo ha ido la semana. Para los que me preguntáis sobre plazas, estos cuatro están aquí ya porque son nuevos y entonces esta semana no pasan revisión. Ahora mismo, como veis, tenemos un total de 28 integrantes en el equipo y tengo un cupo máximo de 30 personas. Más que nada porque si metiera más gente, no sé si está enfocado, creo que sí, ya sería reducir en calidad de servicio y no sería prestarle la atención y el servicio que se merece a cada persona. Además, bajo mi filosofía de trabajo, sería un sacadineros, ¿no? O sea, venga, va, meto más gente y gano más dinero. No, no, vale, así que eso. Ahora mismo hay dos plazas libres, creo que hoy me confirmarán una más, así que ya serían 29 y quedaría solo una libre. Esto va cambiando constantemente, hay veces que hay más plazas libres, veces que hay lista de espera, y todo ocupado, en fin. Pero eso, ¿no? Más allá de la curiosidad. Así que nada, muchísimas ganas de ver qué se cuentan los resultados de esta semana. Y bueno, en mi caso, mañana me toca revisión a mí precisamente con Darío, con el Mister, a ver qué tal. La verdad que, bueno, como habéis visto al principio del vídeo, me voy viendo cada vez más seco, empezamos a afinar la cosa bien. Sí que es cierto que ahora mismo lo he dicho, ¿no? Ya va acusando más el cansancio, la apatía en general, el rendimiento ahora ha empezado también a decaer. Pero bueno, es lo que hay, al fin y al cabo se trata de mantener la máxima intensidad posible por todo lo hablado. Y ya está, sin más, es lo que toca ahora mismo. Lo bueno es que estamos bajando, que es de lo que se trata. Así que nada, por mi parte lo dicho, vamos a seguir trabajando duro y todos los que estáis apoyando os doy inmensamente, enormemente y de todo corazón las gracias porque sois un apoyo tremendísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, haz lo que te dé la gana y si no, pues no hagas nada, que no pasa nada, yo no me lo tomo mal. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope hostias. Four-time champ, it's over. I'm in the game and now it's wildin' while I'm bustin' up the silence. I'm denying all vaginas who be claiming.